La comunidad del barrio El Ruiz viene sufriendo inundaciones en el sector. En reiteradas ocasiones, sus moradores han dado a conocer la difícil situación que atraviesan cada vez que el agua se mete a sus viviendas. Hoy, la gerente de la SAAD ha manifestado que desde lo que está dentro de sus funciones hacen lo pertinente, pero el daño va más allá de su responsabilidad, pues sería competencia del establecimiento público ambiental EPA. Tenemos entendido que hay un cuerpo de agua muy cerca de las viviendas. Nosotros hemos atendido los casos que tienen que ver con la red de alcantarillado como tal, que es nuestra competencia. Lo que tiene que ver con el cuerpo de agua que ronda este barrio, pues definitivamente nosotros no somos los encargados de ni el mantenimiento ni el control de que no se haga una invasión por parte de moradores sobre el cuerpo de agua. La funcionaria hace un llamado a los ciudadanos para que tengan en cuenta que hay lugares en donde no se puede construir. Esto es competencia de la autoridad ambiental en el distrito de Buenaventura. Hemos hecho el acercamiento con el EPA para ver de qué forma podemos llegar al sitio y poder hacer esa concientización de la comunidad de que el cuerpo de agua no puede ser intervenido con viviendas y poder atender a esta comunidad de la mejor manera. Por lo pronto, la comunidad continúa a la espera para que se le dé solución a dicha problemática.